La estructura más alta de todo París es la Torre Eiffel. Tiene una altura total de 330 metros, de los cuales solamente estructura tiene 300 metros. Como podemos observar aquí en la cúspide, que en este caso es la antena, tiene una altura de los 30 metros restantes. Para el ancho, cuenta con más de 120 metros de largo. Este proyecto se tuvo que desarrollar más o menos en 2 años, 2 meses y 5 días. Por ejemplo, en este caso, todo el proyecto estuvieron involucrados entre 150 y 300 obreros simultáneamente. En este caso, se tuvo que sobrepredimensionar la estructura, y esto es más que todo para hallar la resistencia máxima, en este caso por los empujes del viento. Dato curioso y relevante es que la Torre Eiffel puede llegar máximo hasta los 9 centímetros de oscilación frente a los empujes del viento. En este caso, el peso de la estructura solamente del hierro es de 7.300 toneladas, y si nosotros consideramos tanto, por ejemplo, la cúspide o la antena, los ascensores y las tiendas, asciende a los 10.100 toneladas totales. Para la cimentación de la Torre Eiffel duró 5 meses. Como nos encontramos frente al río Sena, lo primero que se realizó en este caso es que vamos a estar, por ejemplo, frente a la presencia de napa freática o presencia de agua. Por eso lo primero que se realizó es colocar una cama, en este caso de grava, o un lecho. Luego se colocó bloques de hormigón y posteriormente se construyó zapatas de piedra. En este caso tenemos cuatro pilares, uno en cada esquina. Entonces, ojo, estos dos pilares que se encuentran cerca al río Sena, se tuvo en este caso que descender 5 metros más debido a que el tipo de suelo en esta parte era pantanosa y por ende también era inestable. Así que se tuvo que excavar hasta encontrar en este caso un lecho firme. Nunca te olvides de contratar con un especialista. Y si te gustó, síguenos para más contenido de construcción. Chau, chau.